parte de mi familia, he crecido con ustedes debido a muchas cosas. Son tan grande, es el que te va a llevar lejos. No dudes de tu inteligencia, porque eso estamos recuerdos seguros, pero tienes un corazón de oro. A mis compañeros les quiero dar muchas gracias por aceptarme en el colegio, aunque sea por 2 años. Les felicito en graduarse, aunque sean estos en esta situación que no es lo mejor. Pues les quiero mucho y cada único momento ha sido una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida. Yo creo que personas como ustedes es muy difícil que las vuelva a encontrar. Lo que les puedo decir es que los años que pasé en el colegio junto a ustedes fueron los mejores de mi vida. Nunca olvidaré cada momento que pasé con cada uno de ustedes y todo lo que nosotros sabemos. Cada cosa que nos hace especiales. Gracias a todos por ser parte de mi familia, que me enseñaron que la familia no es de sangre, sino también uno lo forma. Y gracias por ser parte de mi hermosa familia, que le llama la familia dorada. Bueno, a todos, muchas gracias por estos años vividos juntos y por los que ojalá y nos quede por vivir y poder seguir compartiendo cosas juntos. Ya, pues yo a mis compañeros les quiero decir que muchísimas gracias por haberme acompañado en esta experiencia de 3 años. De verdad para mí, os quiero mucho, tío, y nunca pensé que iba a querer tanto estas personas, pero joder, es que no sé cómo deciros muchísimas gracias por todo, que os voy a echar muchísimo de menos y que viva Guado, viva. La vida es una aventura, eso hay que tenerlo siempre claro. Sin embargo, lo que más importa de esa aventura es el camino y las amistades que se hacen en él. A todos los de la promoción 2020, mis hermanos, quiero agradecerles por todas esas risas, todos los enfados. Los llevo siempre en mi corazón y ustedes son el fuego que alumbra mi camino. A todos los que me han acompañado en estos años, que sin todos ustedes no podría haber logrado tanto y ni podría haber llegado tan lejos. Les quiero un montón, que les voy a enseñar a todos los que se vayan. No sé cómo agradecerles, Prom XX. Creo que definitivamente hemos marcado una gran diferencia en el colegio. Nos hemos ganado el cariño y el respeto, no solo de nuestros otros compañeros de otros cursos, sino de los profes. Y tener su amistad y haberlos conocido fue un gran honor, porque yo realmente me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia del Británico y sobre todo de la Prom XX. Los amo mucho.
reconocimiento especial con Andrés, al mejor egresado de la promoción 2020. No me esperaba nada de nada tenerlos aquí juntos. Creo que a pesar de que tengo que verles ahorita en un cartón o a través de una cámara o como sea, sé que este lazo que hemos formado en tantos años hace que estas despedidas sean un poco difícil, pero nos esperan mejores cosas, mejores caminos y vamos a ir promoción. Gracias por estos 3 años que hemos pasado juntos. Quiero decirles que en serio fueron una familia más para mí y que nada, espero que estemos juntos por siempre y que nada, les quiero demasiado. Que yo no estuve tanto tiempo en el colegio como algunos, ustedes han sido una parte muy importante de mi vida, que cada uno tiene un lugar muy especial, que les voy a extrañar muchísimo y que les deseo muchísimos éxitos. Toda mi familia para siempre, van a poder contar conmigo por el resto de la vida y los mejores momentos los llevo conmigo para siempre. Soy lo que soy, muchas veces gracias a ustedes. ¡Bravo! Ustedes son lo mejor que me ha pasado, fue la mejor etapa de mi vida y haberlas compartido junto a ustedes ha sido lo mejor que me ha pasado. Por eso les mando un abrazo y siempre cuenten conmigo por el resto de su vida. Son lo mejor que me ha pasado, les quiero mucho. Primero agradecer a todos los que están aquí. Creo que a pesar de todo lo que estamos pasando, ustedes pudieron organizar esta bonita sorpresa y me doy cuenta que ustedes, en lugar de profesores, creo que se han convertido en mi familia. Muchas gracias por eso. Para mis compañeros, agradecerles todos estos años que estuve con ellos. Que no es lo que esperamos y no es el día que planeamos, pero aquí estamos ya, por fin somos bachilleres, lo que siempre soñamos, y vamos un paso más, vamos a demostrar al mundo de qué estamos hechos y de que si soportamos esto, soportamos cualquier cosa. Hasta en mi incorporación tuvimos que hacer relajo ya. Siempre seremos amigos y siempre seremos de esos incondicionales que nunca dejan atrás lo que aprendieron y nunca se olvidan de quiénes son. Les amo muchísimo, les agradezco por todo. Que tengan muchos éxitos y mucha suerte. Siempre pueden contar conmigo para lo que necesiten. Y larga vida a todos. Les adoro. Realmente yo no tengo palabras, lo que han hecho aquí es algo que no me esperaba. Yo realmente les extraño muchísimo. He sido bendecido, gracias a Dios, gracias a mis profesores, gracias a ustedes, a mi familia. Gracias por todo, en serio. Se les quiere un montón y eso, no puedo decir más, es que no tengo palabras, es que esto es, no sé qué decir, gracias. No puedo estar más orgulloso de cada uno de ustedes, son seres extraordinarios y es un honor haber podido compartir todos estos años, estas aventuras.
aunque no haya sido la despedida que nos esperábamos ni la graduación que queríamos, definitivamente es más allá de lo que habíamos soñado, porque la familia en la que nos hemos convertido es algo que ni una fiesta ni nada va a lograr romper. Entonces les deseo el mundo, están destinados para cosas gigantes y los voy a amar por siempre. Gracias a todos mis chiquis. Te expreso mis más profundas felicitaciones por haber culminado junto a mí este sexto año que ha sido tan extraño para todos, y no me queda más que desearles que éxitos en su futuro. Hola chicos, les quiero muchísimo. Oh. Así hemos estado todos. Sí. Me duele un montón, no puedo estar con ustedes. Oh, sí puede. Les quiero muchísimo, espero que estén pasando súper bien, que disfruten muchísimo de la graduación. Lo logramos, les quiero. Solo gracias a todos y ya no tengo nada más que decir. ¡Bravo! Lo único que espero es que cambies tus gustos musicales. Yo sé que por la forma de ser tuya te van a abrir las puertas siempre. No todo es fácil, pero la meta es algo que siempre va a estar a tu alcance. Bueno, pues muchachos, estamos ya en este momento, hemos pasado por mucho, pues la verdad es que les voy a extrañar. Lo único que quiero es que sigan cumpliendo con sus objetivos, así que muchachos, les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a distancia, y pues apenas acabe esto, celebrar todo lo que nos hemos estado perdiendo. Les quiero mucho y felicitaciones a todos, amigos. ¡Bravo!